Ana Angelita Degollado González, diputada del PRI por el Distrito 18, diputada local. Presenté en estos días una iniciativa muy importante que es el fomento y promoción de la cultura de la donación de sangre. Esta problemática de salud pública se da en todas las familias. Tenemos un conocido que ha tenido la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente, o bien algún conocido o amigo que también requiere alguna cirugía, o que desafortunadamente hay una situación de un accidente de urgencia y que desafortunadamente están en busca de los paquetes sanguíneos, que como todos sabemos es nuestra responsabilidad llevar donadores suficientes para que pueda ser otorgado el servicio. Creo fervientemente que es necesario que esto cambie, que los bancos de sangre deben de tener las cantidades suficientes para dar los mejores servicios a todos los jaliscienses. Lamentablemente, en este último año disminuyeron los paquetes donados, lo cual nos indica que es necesario que fomentemos una cultura firme y una cultura donde haya esa conciencia de que todos podemos ser donadores de sangre. Esta iniciativa llega a mi sala de manos de una asociación que merece toda mi admiración y respeto, que es la REDAC, que esta asociación está siempre preocupada para que el sistema de salud de Jalisco tenga los paquetes necesarios de sangre para dar los mejores servicios en las transfusiones sanguíneas. Lo platicamos, revisé la iniciativa, hicimos algunas modificaciones, como el que es el proteger los derechos de todos los jaliscienses que tengan la voluntad de ir y presentarse para donar sangre, toda su identidad que esté protegida, sus resultados y sobre todo algo muy importante, que al momento de que tengan los resultados, si hay alguna situación de salud, sea derivado a la institución que así lo amerita. A todos en general, las urgencias para una transfusión sanguínea no se hacen esperar. Sería algo que beneficiaría a todas las familias de Jalisco de una manera en que se cuente con la sangre, porque también todos sabemos lo difícil que es cuando un paciente tiene tipos de sangre que no son tan frecuentes, que no están todavía más a la mano y que desafortunadamente nuestro sistema tiene esa carencia. Y el buscarla, el contactar a estos familiares o amigos que tengan el mismo tipo de sangre del joven que se acaba de accidentar, es un martirio para la familia. Creo que es innecesario que en estos tiempos estemos pasando todavía por esas situaciones cuando es un acto de amor. Actualmente se encuentra en el órgano técnico que es la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones para que sea dictaminada con el conjunto de todos los asesores y así poder realizar un dictamen en beneficio de toda la sociedad, llevarla al pleno nuevamente y sea aprobada por los 38 diputadas y diputados. Esta iniciativa invita a que todos participemos socialmente, a que desarrollemos una conciencia de que forme parte de nuestra vida cotidiana el deseo de donar. Realizar sobre todo el fomento y el compromiso de donar continuamente es una obligación que todos deberíamos de tener. La donación de sangre debe de ser voluntaria, altruista y repetitiva. Debe de estar al servicio de todos los jaliscienses, contando con un sistema de salud que sea integral y resolutivo en estos casos, como es las urgencias por alguna donación sanguínea. Invita también a todas las asociaciones civiles a que tengan acceso a participar, a que sea mucho más fácil el poder acercarnos a la ciudadanía y poder decir que todos somos donadores de sangre.